Hola, Bloxy. Rico. Nos estamos yendo a Portugal. Estamos muy contentas, muy cargadas y con mucho dolor de espalda. Pero hoy, por suerte, es nuestro. Nos salió el vuelo. 35 euros. Bueno, yeah. Ida y vuelta. Escuchame. No, princesa. No, tipo, ya ahora, no el dolor de espalda. Literal. Me empieza una banda la mochila, mía. Es tipo carro, se ha visto. Me empieza una banda la mochila. O sea, me encantan los 35 euros. Lo bueno encima del vuelo de hoy es que no estamos a las 4 de la mañana, son las 3 de la tarde, vlog. Por primera vez no tenemos cara de agotadas en un vlog. Yo entre el vlog de Mallorca y este me fui a Tenerife. Tipo, llegué, me fui directo a Tenerife, llegué, me fui a Valencia a pasar el día, llegué y ahora me estoy yendo, o sea, agotador. Así que me vino bárbaro viajar más tarde. Y nada, estamos bien, manijas, emocionadas y contentas. Con ganas de tomar sol de nuevo. Sí, pues ya estamos blancas. Y nada, acompáñenos. Este vlog va a estar muy, muy bonito. Hola. Hola. Pobre Morera, la grabé desde la mañana. No, 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 este es un laburo. Desperté y tenía la cámara frente. ¿Cómo dormiste, Gordi? Bien. Llegamos ayer al departamento y fue tipo, bueno, descansar. Y habíamos empezado la serie React en Mallorca. Llegamos a la tarde, tipo. Vamos a la tarde. Podíamos hacer mucho más. Tal cual, llegamos a la serie de la tarde. O sea, fuimos al supermercado, no sé qué, acomodamos y nos quedamos acá. Y en Mallorca empezamos la serie React, la de Gypsy Rose Blanchard. Que si no la vieron, Cuevana 1. La encontramos ahí, espectacular. O sea, yo ya la había visto, pero dije a las chicas que era muy buena. Tiene un cagazo bárbaro. No la voy a spoilear para quien no conoce la historia, pero tiene un cagazo bárbaro. Y Cami se fue a dormir al otro cuarto sola. Y Morel estaba que tipo, amigas, me da miedo sacar el pie de la cama. Yo le dije, amigas, cerrar la puerta del placar. Yo eso lo que no fuera, me decís que vemos tipo una película de exorcismo, más que entiendo, pero eso, que de la nada no va a parecer Didi, ¿entendés? Igual, es que sí, tipo, a mí me pasaba miedo. Ubico. Pero el cuerpo te queda miedoso, o sea. A mí no me queda el cuerpo, me queda el cuerpo tipo como un gusto feo, tipo decir, pobre piba, no sé. ¿Entendés? Como que me fui a dormir. Le voy a vender la historia. La historia es muy espectacular. Es un caso real de una madre que toda la vida la enfermó a su hijo. O sea, le mintió con enfermedades y la hizo pasar por enferma creyendo a la hija misma que siempre tuvo esas enfermedades. Y bueno, el desenlace de todo es muy espectacular. Pero te quedás. Estaba de cagada. O sea, yo llegué a mi cuarto y me puse a ver. Me puse a ver videos de TikTok, como viste, para descomprimir. Tal cual, sí, yo hice lo mismo, sí, sí, pero no por miedo, ardua de TikTok. Sino por esa sensación fea de. ¡Wow! Qué difícil esta vida con la mancha, la notan, ¿no? Y, bueno, hay que vestirnos para ir a la playa. Pero voy a hacer con el pelo mojado, parezco Dora la Exploradora, literal. Me di cuenta editando el de Mallorca que al estar grabando con mis amigas y hacer video del viaje, me olvidé un poco de la parte más tranquila y más real y más conectada, que es la que me encanta mostrar en los vlogs, la verdad. Es como que todo era tipo ya activadas y tipo último plan que hicimos. Y de pronto tipo en realidad hubieron mil cosas que pasaron tranquilas, viste, como con las chicas somos recontra de no salir y de quedarnos en la casa y de estar tranquilas. Entonces me pareció que estaba bueno grabar un poco más de esta parte de paz. Somos muy poco de salir hasta comer, nos encanta estar en la casa todas en pijama y hacer, digamos, que somos tipo couch friends. Así que
acompáñennos. Estamos relajadas. Faltan la negra y Charo, porque Charo ya se volvió a Buenos Aires. Y la negra se fue un mes de viaje con el novio. Así que... casi no digo. Así que somos Cami, More y yo. Y hoy nos vamos a ir... o sea, elegimos hacer playas de más lejos a más cerca a medida que van pasando los días. Hoy vamos a la más lejos, que es a 48 minutos. Estamos en Faro, Portugal, que es en el sur. Nos tomamos un vuelo directo a Faro, lo cual, si quieren ir al sur, lo recomiendo para no tener que hacer tanto viaje desde arriba. Y hoy nos vamos a conocer una playa que no me acuerdo cómo se llama, pero ahora les vamos a preguntar a las chicas. Y eso, yo hoy la verdad que tengo que trabajar, tengo que editar varias cosas de Usame y de blog y tal. Y me traje una marca de España, la primera marca con la que voy a trabajar de España. Estoy muy contenta, así que tengo que hacer ese contenido también. No lo voy a hacer hoy, yo creo que lo voy a hacer mañana. Pero bueno, eso. El pobre More lo empezó a grabar apenas de pronto. Pero bueno, yo me hago cargo. Cuando dije quiero dormir con Lola, yo sabía qué significaba despertarme con una cámara en la cara. ¿Sabes que estoy preocupada? Ah, preocupada. Qué linda está aquí, cute. ¿Qué consiguen bikinis en Europa, Lola? Yo para abajo solo compré una parte arriba. Ah, ok, la parte de abajo no, claro. Chicos, la parte de abajo son de este tamaño. Tipo, es imposible. Como machuco, literal. Tipo, no importa qué lugar hot vayas, quiero que salga la de Goy, que quiero. Quiero una bikini de una marca que se llama Goy, que es, pero no salió todavía, boludo, era metalizada. Para, iba a decir algo más. Que ahora, en, ¿qué? Te recorté. No, no, atrás. Que en 15 días me voy con Foca de vacaciones y tengo que lograr que Foca me deje grabar misiones, ¿viste? Que ya vamos a conseguir. Sí, sí. Va a estar difícil. Va a estar difícil, ¿viste? La vida de ser blogger y tener un novio que con suerte usa el teléfono. Bueno, ¿qué nos ponemos? Che, yo me desarmé la mochila. Marecillo, ¿no? ¿Qué nos ponemos? Nada. El plot twist, nada. Me gustaría que alguien cuente qué playa vamos hoy y eso, pero que... Porque vos no tenés ni la... Yo no tengo ni la... Pude. Obviamente. Yo chicos no tengo... Yo hice el itinerario con Cami. Oiga. Cami. Yo no tengo sentido de gracia. ¿A qué playa vamos hoy? Igual es una despitada. Y Cami es la madre. Algo de Camilo. Bueno, vamos a la playa. Algo de Camilo. ¿Y este? Conjunto no, de Barbie. ¿Dónde es esto? Che, muy lindo el conjuntito. Sí, hermoso. Tengo el shortcito de la colección de Barbie el año pasado. Ah, esa es la colección de Barbie. Claro, pero la chombita, no me gusta tanto la chombita a mí. O sea, es mucha data, siento, ¿no? Primero mucha data, pero y segundo, ¿viste cuando una remera no te calza tan bien? Como que la chombita me hace tipo muy tetona, a mí particularmente no me gusta cuando las cosas me hacen tan tetona, no sé. Y de pronto dije, che, con esta remera va bárbaro. Va a dar la puta que la mejor decisión que tuve en mi vida, no me cortó el pelo. Recorrido a la playa. Check. Con el mate. ¿Cómo sí. Es la playa a la que vamos entonces? Tipo de playa de Camilo. Pero era tiene tipo arena. Arena o y piedra rota también. Ah. Tiene las dos. Chicos, lo petiza. Igual, chicos, no soy tan petiza al lado de More, ¿eh? O sea, estoy bien al lado de More. Yo la de Camilo sí me petiza. Doctora asignada. La visca asignada. La Barbie visca. La Barbie bizcocha, sí. Sí, bueno, aquí estamos. Somos en la primera playa. Playa de Camilo. No encontramos estacionamiento adentro, así que estamos yendo. Siempre cargadísimas. Este video empieza como la mierda. Yo me la por la alarma esa. ¿Por qué alarma? No,
La mía de 15 salió. Yo puse la mía y se me apagó el teléfono durante la noche porque no lo enchufé. O sea, qué bueno que vos pusiste, porque no me despertaba un carajo. Suena la alarma y te levantás, es rarísimo eso. Yo tengo que poner 9 y 15 porque eso significa que me levanto 9 y 40. Obvio, yo no puedo. Y Cami, tipo, che, amiga, pusiste la alarma 9 y 15. Sí, para levantarnos y 40. Y no, pobre, que ella se levanta claro, 15. 9 y 15. Voy a contar algo muy espectacular: que Cami literalmente pone la alarma a las 9:00 y 9:00 está parada. Me levanto y lo primero que hago es abrir la ventana y que me siento que no existe persona que haga eso. O sea, vos escuchás la alarma de Cami, es tipo, bip, bip, ya se apagó y ya está Cami en el baño. Es tipo, es imposible. Rarísimo, nunca vi una cosa así yo. No se me despierta el cerebro tan rápido. A mí se me despierta solo cuando se me ocurre una toma. Es genial eso. Sí, sí. Yo estaba muy dormida hoy y fue tipo... Lo querés monetizar. ¿Sí? No, y de pronto dije tipo... Che, qué bueno sería grabar esto. Para. Hoy se me quería contar lo de la toma. Tipo, dije, che, tremenda toma para hacer en la mañana. Pero después dije, tipo, tengo que ir a buscar el trípode, armarlo. Y de pronto vi el mueble y dije, la apoyo ahí. Y fue tipo, chau. Tipo, me levanté, pero era acá mi amiga. Es que, amiga, yo cuando te levantaste pensé que estabas recontra lúcida. Por eso dije, se va a entrenar. Porque dije, tipo, no. Se re levantó, ubicás. No. Ella se paró a grabar, Cami, escuchando, se paró, tipo, a grabar. Y yo pensé que se iba a entrenar. Dije tipo, ay, me queda tipo una hora para ir a dormir porque Cami y Lola van a entrenar. No, me volvió. Pará, y hay algo todavía mejor que yo que dejé grabando porque iba a hacer un clipcito sin sonido. Si de pronto la alarma de More suena demasiado fuerte. Volumen, y las dos nos asustamos, está grabado ahora de momento. No, y esos clipitos que hiciste la mañana tipo, me hicieron tipo años vida. De vida. Es que te vi ahí en calentina. Yo soy la ortiga que dormí sola porque no me gusta dormir con gente. A Cami le molestan todos los ruidos. Imaginarán, no sé, una persona que escucha el primer pip de la alarma, la apaga y se para. O sea, es imposible dormir con cualquiera de las dos. Es espectacular. Mira, de pronto está bueno porque no está bien. El calor que hace, no sé si lo estoy pudiendo explicar. Che, esto es espectacular, boludo. Lástima la mancha de mi cámara. Soy una persona con mucho vértigo y siempre que hay que bajar escaleras así me da un miedo, tipo las ojotas, que se enganche, que no veo muchas cosas, me perturba bastante. La que puede, puede, la que no puede, soportar. Ah, miren, ahí está la playa. Porque, tipo, puedo ver entre los agujeritos. Y tengo gente atrás, ¿no? Pobre, o sea, yo estoy fingiendo demencia en este momento. Pero me da miedo que se me enganche la chancla. ¡Hola! Che, qué buena esa cueva de ahí. Sí, el tema es que... por la cueva sí. Y hay aire del otro lado. Hola, blog, sí. Estamos, pero tipo, no cagadas de calor. Lo que les sigue. O sea, somos muy adictas al sol, pero hay un nivel de sol. Es como una del sol a las 3 de la tarde. No se puede estar... Son las 4. Según minuto eran las 2. Según minuto, el momento del día en el que van a necesitar trabajar. ¡Champion Liga! Quedamos afuera, encerradas en el pasillo del edificio. Partí la puta de la noche, lloré, nadie sabe lo que es.
sé, porque de la noche que he pensado en altos. Por suerte tenemos... Anacardos. Anacardos con mielita. Está muy bueno, mi amor. Están barros. Wait. It's in the... Okay, it's not the red one. The red one is the fire one, right? Siempre fetecito, ¿no? Yes. Sí. Yes. Thank you. No. Okay, great. Okay, great. Don't worry. Anyways, we don't mind using the key. Thank you for everything. Bye. Welcome. Bye. Welcome, my engineer. I don't know why I feel like that. De pronto nos sentimos muy fetes con la gente en el grupo turístico. Bueno, pude traer la cámara, así que veremos cómo sale esto, ¿no? ¡Qué la puta! Temo por la vida útil de mi cámara realmente en este momento, más que nunca. Mírenme. Increíble. Blog todo raro. El kayak era literal, o sea, para story time entero. Nosotros íbamos a venir 12:30 al kayak y de pronto, tipo, nada, llegamos un poco tarde, entonces nos dijeron, vengan en las 4:30. Y de pronto nos subimos, estamos cagando de frío, vieron acá ya, tipo, no estaba el sol. Y estábamos ahí tiesas, habían pasado 40 minutos y de pronto nos enteramos que era en grupo. Entonces teníamos que esperar al guía, estuvimos 40 minutos medio frenadas y dijimos, che, ya fue, vamos, tipo, vámonos, ya estaba, pinchó. Y el pibe dijo, no, les prometo que 6:30 las vuelvo igual, porque cuando eran las 5:30 dijimos, todavía faltan 2 horas, nos matamos. Y el coso en kayak era esto, tipo, hicimos 200 metros y bajamos y es estar en una cueva sacándote fotos por 1 hora y volver los 200 metros. O sea, una verga. Recién un chabón se le acercó y le dijo, tipo, che, ¿cuándo volvimos a dar una vuelta de kayak? Y le dijo, no, ficamos que... ¡Pobre, tipo! Y igual pagamos el más barato, güey, ¿sabes? Sí, no, sí, o sea, había uno de 40 euros, ya pagamos 25. El de 25. O sea. Ahí está la diferencia, no era el guía la diferencia. Y encima nosotras, tipo, casi no traigo ni la cámara, tipo, che, no sea cosa que tenemos que lavar, no podemos hablar de las cosas del parlante, la galletita, el mate, boludo. Era para nos instalamos. Era para atarnos la bolsa y instalarnos todos los mates. Literal. Igual, hay que decir que hace frío, está fresco. Sí, pero bueno. Algo que a mí me impresiona es lo frío que es el agua. O sea, no sentí las piernas. Se te acalambran las piernas de la fría que es el agua. O sea, aposta decidimos bajarnos y llegamos a la orilla y le dijimos al flaco, tipo, no, bueno, nos bajamos, no sé qué. Y Moren le dijo, tipo, nos podemos bajar porque como que el chabón nos volvía a empujar para el agua. Y dice, tipo, no.
Yo tipo, ¿cómo tipo, que no? Y nos levantamos y nos fuimos. Sos seres libres. Yo me bajé. Yo te quedaron y yo me bajé. Pues, sí, es que Lola dijo, no. Yo me... Pero ¿por qué, boludo? Fue tipo, ¿qué me vas a secuestrar adentro del agua, boludo? Yo hice así, me empapé toda y me bajé y me paré así. Y las empezó a meter ustedes. Yo, tipo, no, pará, que pará. No. Fue el colmo, porque estuvieron todos esperando, tipo, 40 minutos. Y cuando por fin estaban todos nosotras. No. Ahora nos vamos. Y todos nos miraron, tipo, bro. Fueron 200 metros por esta concha, boludo, la puta madre. Entonces, encima apostá, tipo. Hicimos, pero si yo les cuento, o sea, ahora voy a grabar el recorrido, creo, porque son. 200 metros. Son 200 metros literalmente hablando. O sea, 200 bueno, metros de agua, quiero, 100. Yo le quiero falar a nuestro compañero. Yo estoy atrás, amiga. Yo grabo el recorrido, yo soy vlogger. Hola, Noxi. Bueno, de pronto, de lo que viste ahí, nos hicimos un grupo de amigos argentinos en la playa. Tomamos mates y en la una estamos yendo a tomar unos vinillos, ¿no? Para cosas de estas chicas. Sí. Que el día sigue. Bueno, hicimos swipe de remeras. Llenita y Orseo. Soy muy Lola Benítez. Sí. Y yo estoy muy saliendo. Lola Benítez porque es raro que este top sea tuyo. Estoy saliendo por... muy de mi zona de confort, pero de eso se trata. Ay, ya. Divina. No, blogcito, buen día. Está pasando cosas. Y More y dos chicas que nos hicimos amigas acá en el viaje. Se van a tirar en avión, o sea, van a tener para que ir a San Mariano. ¿Qué? Ok, se ha hecho esto. Morena. Ahí está. Estoy filmando mi declaración de muerte. A ver para mi blog y me cuentan cómo están sus emociones. Un poco de miedo, la verdad. Sí, me tiemblan las patas. Sí, ¿no? Como que siento que hace un rato se estaban riendo y ahora están las tres un poco serias. Tan gracioso. Digo, amor, ella. No, recibí el video y como que... ¿Recibí el video? Sí. ¿Los videos? Son como que decís que... Sí, trauma. Estoy playando. Cerramos los ojos, boludo. ¿Ustedes le contaron a sus papás? Sí, me dijeron que sí. Es que More, para mí tuvo una sabia decisión de no asustarlos todo el día, ¿viste? No me iban a decir que no, pero como que me iban a decir que sí pasó como el orden. Entonces dije, tipo, ¿qué vas a pasar nomás? Bueno, suerte, chicas. Hola, blog. Bueno, las noticias son las siguientes. No había espacio para mí en la primera avioneta que salió con las chicas. Y yo quedé en otro avión. O sea, corta. Así que nada, las chicas ya salieron y yo estoy esperando que aterricen porque hay uno de sus instructores que es el mío. Estoy esperando que vuelvan a aterricen y ahí voy yo. Como que me súper relajé. Siento que los nervios ya no son tantos. Tipo, ahora estoy más manija que otra cosa. Tipo, ayer la pasé mucho peor que ahora. Literal. Ya bueno. Nada, ampliaremos. Están las pibas, se acaban de llegar. Están muy contentas las pibas. ¡Vamos, las pibas! Una locura. ¿Sí les gustó? Increíble, tipo, increíble. ¿Increíble? ¿Es muy terrible o qué onda? No, cero. Sí, un segundo, boludo. Te vi, boludo, te vi tipo, en la puerta yendo, tipo, bueno, listo. Con More reaccionando en realidad al log, que tipo ahí ya la estaba pasando como el orto. Creo que bajó la presión. Veo que yo ya quería llegar porque estaba muy mareada. Es que el video se remueve. Sí, yo tengo la cámara en la mano, la tenía yo. ¿Vos? ¿Se te caía la mano? Yo te estoy grabando, ¿sabes?
Yo la tipa la estaba pasando muy mal en realidad. Claro, vida es muy larga la cuestión. Vos estabas muy mareada, mira. Okay. ¿Puedo sentar un momento? ¿Me puedo morir? Amiga, contar en el blog tu review de cómo la pasaste. O sea, una locura. Siento que todo el mundo que se anime a estas cosas. Tipo, Lola, no. Yo no te lo hacer nunca en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo que se anime. No, vos nunca en la vida, lo. Y vos tengo dudas, amiga. ¿Decís que me mareo mucho? No sé si el mareado, pero siento que tipo. Me desmayo ahí. De pronto no sos tan impulsiva y hace falta mucho impulso, ¿entendés? Tipo, si lo pensás, te bajás. Como que tenés que no pensar nada y que tenés un huevo. Nada, por primera vez se lo recomiendo a todo el mundo. Segunda vez. No lo haría, yo, no lo repetiría. Yo no lo repetiría porque no. Me bajó un poco la presión y me mareé y sentí que el sentimiento fue espectacular porque fue qué loco hacer esto, pero ya cuando ya lo hice, tipo, siento que tendría que disfrutar el viaje, que no es tan disfrutable, porque medio que te explotan los oídos y te mareás y como que. ¿Tú me sentiste como dolor? Como, ¿viste cuando tenés? Es tipo como un soplido muy fuerte, amiga, tipo. Ay, no. Sí, estás muy confundido, como que son muchas emociones que no conoces. Pero yo siento que el miedo nunca tuve. En ningún momento tuve miedo de que pase algo, tipo, de que no habrá paracaídas, de que me muera, de que nada. Ese miedo lo tuve ayer la noche, ¿cierto? Cuando ya estaba ahí, cero miedo, pero tipo, ni idea, es como que tu cuerpo atraviesa demasiadas sensaciones. Siento que también eso, todas sensaciones nuevas, tipo entre el ruido, el nivel de viento, estar agarrada para estar en el aire, estar tipo queriendo mirar, pero a la vez mareada, viste como. Es muy terrible. Un cúmulo de mucha información. Es muy terrible. Y encima, cuando estás en el avión, te van enchufando de a poco con el chabón para no ponerte mareada. Entonces el chabón está atrás tuyo y arranca tipo. Tuki, muy segura, y te dice, mira, faro, qué linda la vista, Tuki. Y te empieza a andar y vos le digo, bueno, me despido de este vlog acá desde el aeropuerto. Esperando al vuelo retrasado como siempre y con la tanda de Usame que la tengo en una hora y me parece que el vuelo va a terminar siendo durante la tanda de Usame, me quiere matar, así que bueno, la acabo de retrasar para quienes siguen mi marca, si no, síganla, chao. Y nada, gracias por acompañarme, voy a empezar a subir vlogs los domingos, eso es lo que terminé decidiendo de mi propia vida porque los diarios no los puedo terminar de hacer. Así que espero que hayan disfrutado el de Mallorca y que disfruten este. Y esta semana voy a estar bastante sola en Madrid, estudiando sobre todo. Y me parece que voy a hacer uno de esos vlogs que al menos a mí me encantan, de el vlog ideal para escuchar mientras que te tomas unos mates sola. Story time de nada, mi vida con mi salud mental, con cómo lidio con ciertas cosas, una charlita entre amigas. Y para las fieles verdaderas que llegan hasta acá, o los fieles verdaderos que llegan hasta acá, el que quiera dejarme algún mensaje acá en algún comentario o por Instagram o por donde quieran, haciéndome cualquier pregunta de cualquier tema que quieren que charle para ese vlog más charladito, los espero. Gracias por todo.